Representantes de instituciones se reúnen para prevenir conflictos en las elecciones que se aproximan. La licenciada Cecilia Isabel Aguirre, auxiliar del Procurador de los Derechos Humanos y quien organiza tal evento, quien nos amplía la información. En efecto, esta mañana participamos con mi compañera del Ministerio Público, el Tribunal Supremo Electoral, Policía Nacional Civil y FENAPA en una reunión de trabajo específicamente sobre el abordaje del proceso electoral, que en materia de derechos humanos a nosotros como institución del Procurador nos corresponde el poder garantizar un voto seguro en materia de derechos civiles y políticos. Es por eso esta coordinación importante para poder prevenir posibles conflictos que se puedan dar y que puedan vulnerar a los jalapanecos y a las jalapanecas en sus derechos humanos. De ahí la importancia de esta reunión y respaldado bajo la Constitución Política de la República y la Ley del Procurador de Derechos Humanos que nos da el aval para poder participar en este tipo de reuniones para hacer un trabajo en conjunto con el resto de instituciones. ¿Licenciada, es la primera reunión que tienen o ya han tenido otras? Esta es la segunda reunión que tenemos y esperamos poder seguir con este tipo de reuniones para el seguimiento respectivo, sobre todo para las coordinaciones efectivas que debemos desarrollar las instituciones. ¿Licenciada, también estuvo presente la auxiliar fiscal del Ministerio Público en esta reunión? En efecto, está Fiscalía del Ministerio Público, RENAP, Policía Nacional Civil, Tribunal Supremo Electoral y Juntas Municipales Electorales para poder abordar los temas que en materia de derechos humanos civiles y políticos nos interesa y hacer un trabajo coordinado en materia de prevención de posibles conflictos electorales. Para los T21, Los Chapines y el Mundo, NotiJalapa.net.